Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Destino Perú, conociendo y descubriendo lo tuyo. Los saluda Miguel Milla. En esta oportunidad y por primera vez, estaremos visitando el hermoso distrito de Alca. Al que llegamos para conocer sus principales atractivos turísticos, celebrar junto a ellos de la fervorosa fiesta de la Virgen de Asunta, presenciar una emocionante carrera de caballos, degustar sus deliciosos platos típicos, participar en la séptima Feria Agropecuaria Artesanal y Turística de Alca. También disfrutaremos, junto a sus pobladores, de un gran espectáculo musical. Conoceremos las misteriosas ruinas de Tignay, ubicadas a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Visitaremos sus relajantes baños termales. Y como fin de fiesta, espectaremos una singular corrida de toros que los levantará de sus asientos. Hoy, junto a ustedes, conoceremos y descubriremos paso a paso los atractivos y costumbres del distrito de Alca, de la provincia de La Unión, en Arequipa. Para este emocionante viaje, el equipo de producción preparó maletas y enrumbamos siempre desde Lima hacia Arequipa. Al llegar a la Ciudad Blanca, nos esperaba una camioneta 4x4 que cordialmente la Municipalidad de Alca nos brindó. El viaje para llegar a este distrito lo hicimos en un recorrido de 10 horas. Pero cabe mencionar, amigos, que también diariamente salen buses desde Arequipa, los que recorren este mismo trayecto hacia Alca en 12 horas aproximadamente. Alca está rodeado de grandes e imponentes cerros cubiertos de mucha vegetación, ya que este es un valle que posee un pintoresco cielo azul, dándole un toque especial a este bello distrito. Les contamos, amigos, que el hermoso distrito de Alca fue creado un 4 de mayo de 1835. Al inicio, este era parte del departamento de Cusco, pero posteriormente se incorporó al departamento de Arequipa. Alca conforma uno de los 10 distritos pertenecientes a la provincia de La Unión, región de Arequipa. Como ya lo mencionamos anteriormente, el distrito de Alca está rodeado de hermosos paisajes naturales. Los ríos Huarcaya y Chorcoco son los encargados de abastecer de agua a todo su amplio territorio, por lo que cuenta con abundante líquido de elemento para su agricultura. También podemos apreciar su andenería prehispánica, aún en uso, donde se cultiva papa, maíz, habas y olluco. Además de la agricultura, otra de las principales actividades de los alqueños es la crianza de magníficos caballos de paso. Desde su bella plaza central se puede apreciar la arquitectura colonial, incaica y moderna. Sin embargo, una de las características principales de su arquitectura son sus balcones típicos de madera. No solo este acogedor pueblo, también denominado Villa de Alca, el más señorial del pueblo de La Unión, forma y adorna este lugar, sino el distrito también lo comprenden los anexos de Caguana, Ayahuasi, Huillac y Yumasca, así como los caseríos de Lucha, Tignay y Chucmay. La historia de Alca empieza con su nombre. La palabra Alca deriva de los vocablos quechuas Aica, que significa guerreros. El joven historiador Luis Miguel Manrique nos explica. En realidad se remonta al arcaico, es decir, a la presencia de los primeros hombres que vinieron a esta zona en busca de animales para poder cazarlos y de esa manera sobrevivir. Evidencia de ello es que encontramos en las alturas del Aicano dos talleres líticos donde se han encontrado piedras de proyectil
de obsidiana. Alca, además de ser un pueblo rico en historia, también posee los más increíbles paisajes y atractivos turísticos, como es el complejo de Lucha. Sus aguas termales. Estos medicinales baños se encuentran a 2 kilómetros del pueblo de Alca y a 17 kilómetros del pueblo de Cotahuasi. Aquí podemos apreciar dos grandes pozas, las cuales son totalmente naturales. Una de ellas es de aguas calientes, con una temperatura mayor de 40 grados centígrados, y la otra es de agua tibia, la cual es usada para fines terapéuticos a base de plantas medicinales. Los baños termales de Lucha son conocidos por sus propiedades medicinales y relajantes, por eso son altamente recomendadas para personas que sufren diversas dolencias como reumatismo, artritis y atrofias musculares, estrés, entre otros. Disfrutando de un relajante baño en estas medicinales aguas, encontramos a Aileen Wetsey, jefa de AEDES, Área Natural Paisajística Protegida, de la subcuenca de Cotahuasi. Ella nos invita también a disfrutar de las aguas termales de Lucha. Veamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aileen Wetsey. Soy la jefa del Área Natural Protegida, Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi. Ahorita me encuentro en los baños de Lucha, que es un afloramiento de aguas termales que le pertenecen al distrito de Alca. El agua tiene propiedades medicinales y están en reparaciones para que la gente venga a bañarse, como ustedes ven. Es un sitio muy bonito, muy agradable y es ideal para relajarse. Así que los invito a que vengan. Otros lugares que no pueden dejar de visitarse son los ya mencionados anexos, pequeños pueblos que se encuentran distribuidos sobre los cerros que rodean a Alca, como son los anexos de Caguana, Ayahuasi, Huillac y Yumasca. Les contamos que la única manera de llegar es a pie, en caballo o burro. En este lugar las personas se dedican a la ganadería y a la agricultura. Es aquí donde sobresalen los hermanos Atahualpa Guzmán, quienes fueron los primeros en realizar la crianza de ganado bravo en la provincia de Cotahuasi. Actualmente ellos tienen dos principales ganaderías, Paipaisa y Cóndor Senja. Además de la crianza de reses, también se dedican a la agricultura. Estos anexos están rodeados de andenes, aún en uso, donde se cultivan papas, maíz, habas y olluco. Aquí el paisaje es espectacular. Son muchos los lugares que ustedes, amigos, pueden conocer en Alca. Y en nuestra primera visita a este hermoso distrito, no pudimos dejar de lado a las ruinas de Tignay. Así que nos alistamos para esta nueva aventura. Para ello, partimos en camioneta desde Alca. Era una hora de viaje aproximadamente. El recorrido fue toda una aventura, donde apreciamos hermosos paisajes naturales. Para llegar a las ruinas, pasamos por el anexo de Huillac, donde decidimos hacer una pequeña parada. Aprovechando nuestras cámaras, unos amiguitos nos enviaron saludos. Saludos a Destino Perú. Entusiasmados, llegamos al complejo arqueológico de Tignay. En este lugar podemos apreciar la existencia de tres sectores: el ceremonial, el habitacional y el cementerio. En estas ruinas nos encontramos con Martín Cajiaya Jiménez, un poblador del anexo de Huillac. Él pide más apoyo para este complejo. Su deseo, y el de nosotros también, es que más gente visite estas ruinas y que sea un destino turístico. Escuchémoslo. Esta es una ruina turística. Y quisiéramos que su apoyo del Estado, o sea, de otros países, o que vienen aún turistas, ¿no?, que nos podía apoyar con la carretera y mejorar esta ruina. Esperamos que las autoridades correspondientes tomen conciencia y apoyen a este interesante e importante destino turístico.
la villa y distrito de Alca, tierra de guerreros, que tiene mucho para ofrecer, los más increíbles paisajes, atractivos turísticos llenos de historia, la gran fiesta de Mamacha Sunta. Esto y más seguirá al volver, aquí, en exclusiva, vía Destino Perú, conociendo y descubriendo lo tuyo.